El técnico José Cardoso y el defensa paraguayo Paulo da Silva han salido a dar la cara después del mal momento que vive este equipo de Toluca y la estrepitosa caída ante el conjunto de León. No es el buen momento que está viviendo el conjunto escarlata e incluso Pepe Cardoso dice que su cabeza siempre va a estar en juego toda vez que los resultados no se han dado. Sí, la verdad que es una pena lo que estamos viviendo. Sabemos que no estamos bien. El responsable soy yo y si vamos a analizar el partido que jugamos, el último partido, vamos a encontrar mucho culpable y muchos errores. No es el momento que queremos vivir nadie aquí en Toluca, pero ha pasado. Yo creo que eso es la vida misma, ¿no? Entonces, presionado no, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. No nos ha acompañado el resultado, pero nosotros creemos en nuestra capacidad, creemos en la capacidad de los jugadores. Sabemos que la gente eso no va a entender, porque la gente lo único que quiere es ganar. Y yo sé perfectamente que uno tiene que saber convivir con ella. El técnico que no está preparado para ser despedido, es muy difícil de poder dirigir un equipo. Toluca no está acostumbrado a estar en la posición en la cual estamos. Obviamente que hemos dejado de hacer cosas, por eso tenemos los puntos que tenemos. Yo creo que acá los culpables somos todos. No podemos decir que cierto o cierta parte de nuestro equipo es el que ha fallado. Hemos fallado todos. Tenemos que ser autocríticos todos y remar para el mismo lado. Acá la institución está por encima de todos los nombres. Entonces José es una persona ganadora y él confía a muerte en este equipo y nosotros también confiamos en el entrenador, confiamos en la institución. Pepe Cardoso ha señalado que en la parte futbolística Fernando Uribe podría no estar listo para el partido de este fin de semana cuando Toluca enfrente al conjunto de los Tuzos. Desde Metepec informa Octavio Rivas.